todos. ¿Qué podemos reciclar de un compresor de frigorífico que tengamos averiado? Que vayamos a deshacernos del compresor o del frigorífico completo. Un elemento bastante interesante que podemos reciclar son los tacos de goma que lleva el compresor en la parte inferior. Si a posteriori tenemos otro compresor que haya gastado los tacos de goma y los mismos haya que sustituirlos, puede ser un elemento que, si está en buen estado, nos pueda ser de ayuda. Lo mismo que el clipson que llevaría en la parte del arranque. También es interesante guardarlo. Y el relé de arranque en caso de que el mismo estuviese bien. Si estuviera cortocircuitado, con los dos terminales entrada y las dos salidas comunicadas, el mismo se ha quedado pegado, se ha quedado cortocircuitado. Por lo tanto, no nos serviría. Pues nada, ya sabéis que el relé, si estuviera en buen estado, el clipson y los cuatro tacos pueden ser reciclables y nos pueden valer para algún otro compresor. Un saludo para todos.